bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta en la nueva isla y bueno, hoy toca aventurarnos y hacer unas pocas cositas, ¿no? Lo primero de todo, vamos a venir un momentito por aquí que está uno de los nuevos templos, ¿no? Por así decirlo. Y vamos a coger y vamos a abrirlo para pillar unas poquitas recompensas. El objetivo del vídeo de hoy es bastante breve, después de haber completado la misión principal aquí que teníamos. Pues lo que digo, abrimos un poquito esto y vamos a ir hacia uno de los nuevos dominios. Como podéis ver, por aquí tenemos 40 protogemas bien bonitas y ahora sí que sí. Nuestro objetivo consiste en bajar por esta zona y buscar en la playa algún tesorito. Así que venimos por aquí. Vale, aquí tenemos los primeros enemigos, no pasa nada, vamos allá. Joder, meterme, hay que decirlo. Lo bueno es que, a ver, aquí con los ataques dobles, esto es bastante, bastante fácil. Ahí estamos. Ah, he fallado, ¿no? Ahí estamos. Vamos a quitarnos al lobito mayor. Tenía ganas, ¿eh? La verdad que Razor es uno de mis personajes favoritos. Y ojo, lo uso muy poco, ¿eh? Hay que reconocer que soy un poco... con esto cabrito. Vamos a ver. Por aquí tiene que haber alguna manera de conectar todo esto. Ojo, lo había hecho durante un segundo. Ahí está. ¿No? ¿No basta? Bueno, aquí tenemos, por si acaso, ¿no? Los amiguitos. O sea, estos con Eula, bro. Eula y al Leo. Lo del electro en el agua es pesadísimo, ¿eh? Pero bueno. Vale, vamos a ver. Eso ya estaría. Entonces, ahora, el tema aquí es... si yo coloco esto aquí, se conecta. Vale, y ahora lo que me falta es... toco esto y hago el crossover con esto, ¿no? Ahí está. Pero tú vente, ¿verdad? Vente. Ahí estamos. Jeje. Puzzle fácil, sencillito y rápido, pero bueno, es lo que digo, esta isla está repleta de ellos, así que es algo que mola bastante. Nuestro objetivo, como ya bien os he dicho, es explorar, así que necesitaremos coger el barquito para hacer en este caso... la premisa de la misión y por tanto vamos aquí con el Tito Razor a The Chill a conseguir lo que podamos. Aquí lo que podemos ver, ojo, es una especie de arena. Aquí tiene que haber algo más tarde seguro. Bueno, ya se han activado, vamos a romperlos un poquito. No, sí, esto se lo va a cubrir todo, bro, me ha encantado. Vale. Vamos a poner el cangrejito, number one. Ahí está. Aquí vamos. Ahí, el que más que va ha sido él. Ha hecho el salto perfecto, bro. Increíble. Bueno, vamos allá. De paso recargamos mientras la habilidad de Jin. Y ahí va, el buen remate. Perfecto. Vale, tenemos a Jin preparada para curar para cuando haga falta. Vale, a ver, algo me dice que por aquí tiene que haber algo. Ahí estamos. Lo que digo, disparamos un poquito rapidito y vamos enfocando para hacerle todo el daño que podamos por segundo. Ojito. Cuidado con estos enemigos que meten, ¿eh? Ya lo estoy viendo. Curamos. Vamos un poquito con Eula a reventar a los enemigos y Razor se suma a la acción. De nuevo hacemos el change. Vale.
Esto yo os digo que tiene que ser para algo, bros. O sea, aquí hay algo que no sabemos todavía con esta isla y hay que explorarlo más adelante, seguro. Estoy 100% seguro, porque es que son muchas cosas que están puestas con estas cosas de la del pájaro y tal. Tiene que haber misiones, seguro, que nos lleven hacia un nuevo destino. Ay, perdonadme, estoy últimamente con la tos fatal, ¿eh? A ver, aquí lo bueno es que tenemos un... Bueno. Me lo marcaré para luego, voy a ir al objetivo de hoy. Luego ya es todo lo que digo, esta zona me falta por explorar, así que la exploraremos, no preocuparse. Pero bueno, hay que buscar el punto del barquito y emprender el viaje. Aquí tenemos un Illichur solitario. Tenemos aquí más piedras de estas. Vale. Vamos allá. Y llamamos a nuestro amiguito. Lo invocamos. Y ahora sí que sí, empieza lo bueno. En este caso lo único que tenemos que hacer es coger, ¿vale? Y para que veáis el mapa, vamos a venir un momentito. Hay que venir, en este caso, hacia esta isla de por aquí. Así que venimos por aquí y ponemos rumbo. A ver. Vamos a ver. Abrimos otra vez el mapa, porque aquí con la niebla la verdad que marea un poco. Vale, es rumbo recto. Vale, perfecto, muy bien. Vale, pues vamos a tirarle bien y vamos a llegar a la zona donde, lo que digo, desbloquearemos supongo un nuevo dominio. Ojito con lo que vemos ahí, madre mía. Es que está muy guay, tanto la isla principal como donde vamos ahora, que es la secundaria. Tengo que decir que se lo han sabido currar y bastante, ¿eh? Bueno, vamos a ver por aquí qué hay. Se supone que aquí está, hay un pequeño dominio. Supongo que quizás algún electrocus o algún cofre puede que haya, pero lo importante es el dominio. Es lo que tenemos que desbloquear y vamos a completarlo. Es lo que quería hacer en este pequeño vídeo de hoy. Lo que digo, después de un vídeo largote con la presentación, ¿no?, de esta nueva versión y tal, pues toca también un poco el resto, ¿no? Para ahí creo que hay uno de los desafíos importante, ¿no? A ver. Sí, sí, ahí hay cofres, vale. Vale, tiene pinta de que aquí hay que desbloquear esto, ¿no? Ok. Vamos allá. Me mola, me mola. Todo lo que sea desbloquear un dominio siempre es divertido, así que... al lío que vamos. Vale. Explota 6 barriles, vale. Fácil, rápido y sencillo. Ooh, will we find any firework materials in here? Ojo, poca broma con los enemigos de aquí. Vamos a subir para arriba antes de... Ojo, la buena esquiva que me he pegado ahí, ¿no? Vale. A ver, aquí antes de que nos congelen o algo, ¡pam! Este para abajo. Y vamos a intentar lo mismo con el amigo. Perfecto. Si no se nos enganchan, en principio debería de poder quitármelo fácil. Ahí está. Vale. Ahí está, vuelto. Pues ¡pah! Vale, fuera. Cofre conseguido. Vale, sombras rurales.
Y vamos aquí con los segundos. Ojito con que nos peguen un tiro por aquí, que puede ser bastante, bastante peligroso porque nos podríamos congelar. Sencillamente, hemos acabado con algunos de ellos con el desafío, así que dentro de lo que cabe no debería de costarnos. Vamos a venir por aquí. ¡Pua! Fuera. Vamos a ir a usar a Jin, la todopoderosa, o a la propia Aula. A esta. Vale, me caí. Mopa. Lo bueno, ya tenemos esto hecho, así que ya no queda mucho que hacer. Vamos allá. Vale. Ala de santuario. Plano detallado. Vale. Creo que vamos a tener que investigar toda esta zona de bros. Vamos allá. A ver, ya os digo que ahí con esas piedras tiene que haber algo más. Esto está chapado a cal y canto. Vale, vamos a acabar con este amiguito. Vale, veo que hay tres desafíos aquí, así que sí. Algo me dice que... Claro, habrá que completar los desafíos y entonces podremos activar... Vale, a ver, tiene todo el sentido del mundo. Vamos allá. Habrá que completar los tres desafíos y entonces podremos activar un poquito lo que es la zona, ¿no? También veo que hay un Electrolocurus, así que genial. Pero vamos, lo que digo, lo importante, no sé, lo importante es venir aquí y encargarnos de cualquiera de estos desafíos. Vamos a ver. Derrota a todos los enemigos en 80 segundos. Vale, ¿dónde están? Vamos allá, soltar todo. Lo que digo, la clave es aquí el buen ataque fuerte. Tenemos tiempo, de sobra. Para ir cargando a Eula e ir golpeando sin parar a estos mastodontes. Mastodontes, lo que queráis. Bueno, el primero ya está cayendo, eso es bueno. Vamos a ir a soltar toda la cura y le cogemos a Eula. Ahí, ojo. Lo que digo, electro cargado aquí, peligro. Ahí está, vamos allá. A ver si me deja darle al otro. No, no me está dejando ni darle, tío. Vale, fuera. Me lo tengo que cargar con Jin, seguro. Vale, vamos allá. Y de nuevo cambiamos a Eula y vamos a por este que ya está tocadísimo. A por él. El truco es que aquí nos vamos a estar electrocutando por la proximidad al agua. Entonces, lo que digo, cambiate a personajes rapiditos y, por ejemplo, ahí está Jin, mira, ya está. Perfecto. Dios. Y nos lo quitamos rápido esto. Vale, aquí tenemos el buen cofre. Lo cogemos, bien. Obviamente, aquí hay más cofres que podemos explorar, pero también podemos coger y reventar a uno de estos idichurros de un tiro a la cabeza. ¡Pah! No ha sido suficiente, creo. No pasa nada. El maguito electro, como siempre, dando por saco. Eso, ojo. Poca broma que estamos en el agua y... Yo también tengo ideas de bombero, de acercarme... Aquí hay que hacerla de preguntar primero, ¿no? Vamos allá. Fuera. Uno menos. Vale, vamos a quitarnos al que cura. Ahí está. Vale, y ahora aquí tenemos el problemita, ¿no? Que es el electro. Vale. Ahí está. Y yo creo que se va para afuera y listo, ¿no? Adiós. Ahí tenemos el cofre. Vale, ojo, me estoy sacando aquí un montón de cosas, ¿no? Por lo que veo. Me mola, me mola. A ver, es bastante, bastante sencillito todo. No, no creo que lleve a nadie a ninguna complicación, pero bueno, está divertido, que es lo que importa. ¿Y qué queréis que os diga? Todo esto a mí me parece de lo más divertido que tiene ahora mismo Genshin Impact. Al final es una de las cosas de lo que digo. Cualquier cosa que es exploración y demás mola un montón. Y más cuando son islas que poco a poco, por lo que vemos, hemos ido disfrutando de Inazuma de una manera increíble, ¿no? Yo la verdad que estoy bastante contento con todo el contenido y aquí pues... Oh, ah, vale, ahí está el... Digo, ¿dónde está el...? Vale. Supongo que por aquí puedo cogerlo, ¿no? En plan fácil. ¿No lo cogió? Está. Vamos a hacer la... No. Con Ketching creo que es más fácil, ¿no? No, ahora luego lo cojo a la vuelta.
Vamos primero al último de los teletransportadores para desbloquear esto. Ya veré de qué va esto. Pruebas sencillitas, pero lo que digo, aquí lo que mola es esto, es la parte de Genshin, ¿no? Que más divierte. Y al final hay muchas cosas que hacer y yo creo que siempre es algo que motiva bastante. Vale, esto parece que va a ser de recoger partículas electro, así que ya sabéis, amiguitos, vamos allá. Vale, aquí tiene pinta de que simplemente tenemos que meternos por aquí, ¿no? Me encanta. Vamos allá, vale. Una más. Otra más. Vale. De nuevo aquí tenemos que sacar el... Sí, ya lo sé, ya no hace falta que me lo señales. Está clarísimo por dónde hay que ir con estas cosas, así que vamos allá. Vamos allá, cogemos este y el último. Bastante fácil, tengo que decirlo. Vamos a ir al lío. Cofre valioso, muy bien. Y bueno, yo a aquella isla de allá del fondo, por si acaso, lo que digo, voy a ir a ver si es que tiene algún secretillo de estos chulos, ¿no? La verdad que me está gustando bastante, es sencillito, creo yo que a nadie le va a traer problemas, ¿no? El completar este desafío, ¿no? Es bastante intuitivo. Pero bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Que aquí yo pondría un cofre o algo, tío. No, eso es el camino que hemos hecho, ¿no? Pues sí, es solo el camino, no hay nada más. Bueno, pues vamos allá a volver con la energía. Y nada, poco más que decir. Por aquí sí que... Aquí literalmente no hay ni enemigos ni nada. O sea, aquí cogemos ahora el electrógamo, nos vamos para donde hemos venido y al lío. Vamos para allá. Aún así, lo que digo, ahora ya podremos activar la parte esta de electro, así que seguro que tenemos aquí la sorpresa de desbloquear el nuevo templo. Vamos allá. De nuevo, esto falla, a ver, ¡opa! Ahí vamos, muy bien. De paso lo completaré, por lo que digo, son 40 protogemitas fáciles. Tenemos también aquí un montón de cositas que hacer, así que la cosa pinta genial. Lo primero de todo, venimos aquí. Vale, este está activado. Este también, y nos falta el último, ¿no? Estaba por aquí, creo. Ahí está. Y abrimos el nuevo dominio. ¡Oh! Obviamente nos va a dar 5 protosmitas de desbloquearlo, así que todo viene perfecto. Ahí está. Refugio Moshiri conseguido desbloqueado. Y ahora pues lo que digo. Simplemente vamos a venir por aquí. Y vamos a participar en completar. Primero coger el cofre de haber resuelto esto, que no está nada mal. Ojo, a lo tonto, tonto son protogemas gratis, ¿eh? Aquí desbloquear esto que nos dará 5 protogemas, ¿no? Ahí está, y ahora tenemos el nido de ambición. Ok, pues nada, vamos al desafío un player y a ver de qué va todo esto, ¿no? Lo primero de todo, aquí en este caso me pide Geo. Pero Geo yo no tengo nadie que esté así fuertote. La verdad que Geo lo único que tengo es Zhong Li y lo que digo, para meter barreras creo que me interesa más meter a Xiao. Y ir con un equipo centrado en DPS. Así que vamos allá. Vamos a empezar el desafío y a ver un poquito cómo se plantea todo esto. Lo que digo, me ha gustado bastante el poder desbloquear esta cosilla. Un dominio que, desde luego, al final es divertido, ¿no? Lo hemos estado desbloqueando, ha estado divertido. Me ha gustado llegar aquí y todo esto. He querido hacer una videoguía de esto. Y bueno, es una aventura más, ¿no? Que vivimos aquí por Teyvat, en este caso en la región de Inazuma. ¡Ojito, aquí están los lobos! Vale, esto es zona de nivel 90. Me mola lo que veo. Vamos allá. Vale, ahora viene el grandote, ¿no? Perfecto. Uno menos por ahí. Vamos a protegernos con... Ahí va. Vamos a protegernos con la pared, pero no. No es tan fácil. Me ha hecho la 3-14. Vale. Vamos a enseñarles el poder de Xiao. 30k, por ahí 20 y pico. Bien.
A ver, mola porque parece que va a ser todo enfrentamiento contra Lobito. O sea, esto puede estar bastante topa. Vamos allá con Jin. De nuevo, Eula. Me voy a meter un poquito por el centro. Vale, ahora, por hablar, Illisoul. Vamos a quitarnos rápido a uno. Y cambiamos a Eula, hacemos el change. Y vamos a Leo. Poco a poco le vamos rompiendo ese bonito escudo. Que se note que tenemos aquí la buena Claymore. Ahí está. Y sin escudo ha llegado el momento de soltar el fuego. Y qué mejor manera que en toda su espalda. Me mola como desafío top. Vale. Freeze to the core. Crush. Shutter. Ahí está. Beg for mercy. Evil conquering. Tear. Worthless. Ahí estamos con a full. Vale. Me mola como dominio, ¿eh? Está bastante entretenido. Lástima que estos, ya sabéis, que son realmente para las recompensas, solo nos dan la primera vez que lo completemos. Pero aún así están bastante divertidos. Vamos allá. Ahora quitamos a otro y vamos a por este. Vamos allá. Ojo. Ahí lo hemos enganchado bien. Vamos allá. Mola porque con Jamie ya podemos golpearles y mientras vamos retrasándonos. O sea, a tope. De nuevo, amiguitos de estos. A ver si conseguimos romper ese escudito. Ahí está. Fuera que va. Vale. Y ahora un poquito de fuego por aquí, que siempre viene bien, ¿no? Esquivamos. Ya leo. Otra manada. Vamos aquí a sacar al verdadero demonio. Xiao. Ahí están todos destruidos, ¿no? No nos queda este. Por tanto, vamos a ir a tomárnoslo rápido. Que sienta el poder del fuego de Yoimiya, que madre mía está desatada, ¿eh? Curamos. Cambiamos a Eula. De nuevo Xiao. Para hacer aquí los ataques rápidos con la lanza. Ya está completado, 40 protogemitas, un artefacto aquí chunguito y además, pues bueno, un poquito la buena recompensa, en total 60 protogemitas, no está nada mal, buena recompensa. Y bueno, ya tenemos el dominio completado, como habéis visto, se completa fácil, ha sido más complicado, creo, ¿no?, el desbloquearlo que el hacerlo. Pero bueno, siempre está guay traer estas cositas, ¿no?, y ir disfrutando de Genshin Impact en todas sus variantes. Tengo que decir que estoy encantadísimo con todo lo que representa el final del juego, la verdad que me lo he pasado en grande con estas misiones. Y bueno, lo único que nos quedaría por aquí es... ¿Qué pone aquí? Ah, no, vale, refugio Mochiri, había entendido, no sé qué, Madrid, tío, igual. Se me fue. Vale, a ver, voy a subir arriba para tirarme por el lateral y coger el Electrocruz. Así dejamos un poquito ya esta zona olvidada, porque lo veo, tampoco hay nada más que hacer. Ya hemos cogido un montón de tesoros, que ha estado divertidísimo, pero parece que aquí ya no hay nada más. Así que, como ya sabéis, desplegamos las alas y poco a poco bajamos, descendemos hasta el Electrocruz y lo conseguimos.
Y bueno, con esto habríamos terminado. La verdad que ha estado bastante, bastante guay. Me lo he pasado en grande trayendo un nuevo gameplay. Y bueno, si os ha gustado, como siempre, ya sabéis que podéis dejar el buen like, podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Soy José Herrero, esto es KTS y nos vemos en el próximo vídeo de Genshin Impact. ¡Adiós!